Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo García y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la serie de WordPress Pro Basic, donde aquí vamos a ver eh, los ajustes de comentarios, ¿vale? Eh, hay mucho ajuste en la pestaña de comentarios, por lo tanto, este vídeo puede quedar un poquito, un poquito largo, así que vamos rápidamente a ver toda su configuración. En esta zona, ¿vale? Esta zona sirve para controlar. Eh, pues un poquito la zona de los comentarios y su moderación, ¿vale? Y también los avisos que nos llegan cuando los usuarios ponen comentarios en nuestra, en nuestra página web. Aparte de esto, hay algunas opciones que son un poquito raras y que van a necesitar explicación, pero es una zona que vas a configurar una vez también, ¿vale? Y la vas a configurar una vez y a lo mejor vuelves a tocarla en algunos casos, pero no tiene por qué, ¿vale? Y bueno directamente nos vamos a ajustes comentarios y nos dice ajustes comentarios ajustes por defecto de las entradas y aquí nos dice intenta avisar a cualquier blog enlazado desde la entrada permitir avisos de enlaces de otros blogs pingback y trackbacks en las nuevas entradas vale vale estas dos primeras configuraciones vamos a tenerlas siempre desactivadas vale así que las voy a desactivar y voy a guardar ¿Por qué hay que tener estas opciones desactivadas? Porque lo que intenta hacer el sistema, el sistema de WordPress es que cuando nosotros le pongamos un enlace a una página externa, ¿vale? si esa otra página externa eh, es, es un WordPress, lo que se le va a intentar es mandarle un aviso. ¿Pero qué tipo de aviso? ¿Vale? Pues el aviso más feo de la historia de los avisos de las páginas web. ¿Vale? Aparte de que no tiene sentido que este aviso exista, eh, le intentan mandar un aviso. Y si os fijáis, estamos en ajustes de comentarios. Esto significa que cuando tú le pongas un enlace o te pongan a ti un enlace eh, desde una página hacia tu blog, ¿vale? hacia, hacia un post de tu blog, se va a crear un comentario en la zona de comentarios de los usuarios. Un comentario automático que normalmente está en inglés que dice han enlazado a este artículo desde otra página web y encima te intenta colar eh, algún enlace vale esto significa que claro no tiene sentido que tú leas un post vayas a la zona de comentarios y veas allí un, un, un aviso que dice que, han, que han enlazado a este artículo desde otro lugar vale este tipo de avisos no tiene sentido y menos sentido tiene cuando para ver quién nos está enlazando o a quiénes enlazamos ya utilizamos otro tipo de herramientas de SEO que está mucho mejor preparado que esto. Además, eh, el sistema, nuestro propio sistema, el, 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 nuestro WordPress que tenemos instalado para crear nuestra página web, tiene que estar pensando todo el rato, eh, tiene que estar, tiene que estar eh, consumiendo recursos ¿vale? y, y pensando si les, si la le han puesto. Eh, y, y comprobando si le han puesto este tipo de avisos. Es decir, que estamos gastando recursos de nuestro sistema, y simplemente por quitar estas dos opciones, no solo no vamos a recibir ni enviar ese tipo de avisos tan feos, sino que además vamos a estar haciendo que nuestra página web consuma menos recursos. ¿Vale? Por lo tanto, estas dos opciones quitadas. Creo que ha quedado bastante claro si las dejas puestas, ¿vale? Pero me voy a ir. Eh, me voy a ir a mi blog de tutoriales de, de WordPress. Me voy a ir a un, a un post, ¿vale? Ahora, ahora os lo enseño. Y aquí en la zona de comentarios, ¿vale? En la zona de comentarios estoy, estoy en un post, ¿vale? Estoy en un post del blog. En la zona de comentarios, pues aquí la gente pone comentarios, ¿vale? Si tenemos esas opciones activadas, aquí va a aparecer a modo de comentario, ese aviso en inglés, ¿vale? Con esos enlaces. No tiene, no tiene sentido, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, se quita, ¿vale? Porque esto ya, eh, bueno, pues no hay, no hay quien lo use, ¿vale? También está bastante obsoleto y utilizamos en posicionamiento SEO otras herramientas para ver qué personas nos están enlazando, ¿vale? Nos vamos con la tercera opción, que es permitir a la gente enviar comentarios en las nuevas entradas, ¿vale? Si queremos recibir comentarios en nuestro en nuestros posts del blog, la dejamos activada, ¿vale? Permitir a la gente enviar comentarios en las nuevas entradas, ¿de acuerdo? Si vamos a un blog y vamos a una entrada, pues tenemos la zona de comentarios y él deja un comentario, ¿vale? Si la quitamos, pues por defecto no se va a poder poner comentarios. En, nuestras, en las entradas. Eh, este ajuste se puede cambiar dentro de la configuración de cada entrada, ¿vale? En cada entrada, en sus ajustes, en la barra lateral de los ajustes, hay una pequeña opción que dice comentarios, permitir o no permitir, ¿vale? Por lo que si alguna vez tienes un post donde no quieras tener más comentarios, porque ya te han puesto muchos comentarios, o no quieres que nadie comente, pues entonces, en las opciones, de la entrada, lo marcas como que esa entrada no, no tiene comentarios, ¿vale? Estas opciones, esta de aquí, la que configuramos aquí, es la opción genérica, ¿vale? Lo que está configurado por defecto. Nos vamos a las siguientes opciones y aquí nos dice, otros ajustes de comentarios. El autor de comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. Uy, he cerrado la página del blog, la voy a volver a abrir. Ahora voy a volver a abrir para tener un ejemplo perfecto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el usuario tiene que rellenar una serie de campos en este formulario, como por ejemplo el comentario, el nombre, su correo electrónico y si quiere su página web para que aparezca un enlace en un enlace en el nombre. Vale. Pues si quitamos esta opción el autor no debe de rellenar ni el nombre ni el correo electrónico, normalmente esto hay que tenerlo activado para que no te cuelen demasiado spam y que si alguien comenta, pues por lo menos quede un poco la cara, ¿vale? Que, que ponga su nombre y que ponga su correo electrónico. Por si comenta algo que no debe o lo tenemos que, que contactar, pues que tengamos estos datos. La siguiente opción es que los usuarios deben registrarse y acceder para comentar. La vamos a tener desactivada. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que tener un registro de usuarios público y que se registraran como, eh, como usuarios, ¿vale? Como usuarios eh, normales. Si nos vamos aquí a la pestaña Generales, recordad que tenemos aquí que cualquiera se pueda registrar y que sean suscriptores. Pues vale, necesitaríamos tener esta configuración eh, creada para que la gente pudiera comentar. Si tenemos comentarios y si queremos que la gente comente en nuestro blog, no hay que ponerle este tipo de trabas. Nadie se va a registrar eh, para ponerte un comentario en un blog, ¿vale? Porque no eres un foro, eres, eres un blog, ¿de acuerdo? La siguiente opción dice, cerrar automáticamente los comentarios en las entradas con más de X días. Esto lo podemos configurar y si no queremos que las personas comenten en el contenido antiguo, pues por ejemplo podemos tener aquí configurado que las personas no comenten si el post ya es antiguo. Si tiene por ejemplo un año, 365 días, ¿vale? Si el post se ha publicado hace un año, pues que la gente no pueda comentar, ¿vale? Esta opción nos ha salvado muchísimo la vida los que creamos tutoriales porque hay muchos tutoriales que se pueden quedar obsoletos y claro... Si creas un tutorial para ayudar a las personas y después en esa herramienta que estás explicando desaparece una opción, la gente te va a comentar: No encuentro esa opción, ¿vale? Y les tienes que explicar: Esa opción ya no existe. Entonces, eh, puede ser algo muy, muy tedioso, ¿de acuerdo? O simplemente que tu página web sea sobre actualidad, ¿vale? Y entonces que no puedan comentar en una noticia de hace eh, dos años. ¿Vale? O tres años, no, no tiene sentido. Después, eh, la siguiente opción nos dice mostrar la casilla de verificación de aceptación de cookies en los comentarios, permitiendo que se establezcan las cookies de autor en los comentarios. ¿Vale? Esta opción hay que tenerla activada si queremos cumplir con la protección de, de datos de Europa, ¿vale? Con la, con la ley de protección de datos, donde el usuario tiene que, que indicar, ¿vale? Que indicar de forma de forma clara que acepta esos, esos datos, ¿vale? Me acabo de dar cuenta de que no tengo, de que, de que no tengo la opción, ¿vale? De que no se carga la opción en mi, en mi blog, así que lo tendré, lo tendré que cambiar, ¿de acuerdo? Aquí como estamos logueados, pues entonces vemos una caja de comentarios diferente a la que tenemos que ver si no estamos logueados como administrador, ¿vale? Por eso aquí simplemente nos dice comentario y no nos... No nos Pones esa opción para marcar, ni nos dice el nombre del usuario, ni, ni, el, ni poner la página web, ¿vale? Porque estamos ya logueados. Vamos con la siguiente opción: activar los comentarios anidados hasta 5 niveles. Vale, voy a buscar, voy a buscar aquí en mi blog una, un, un post que tenga comentarios, comentarios anidados ¿para, qué? para poder explicar. ¿Vale? De forma, de forma correcta, que son estos comentarios anidados. ¿Vale? Aquí tengo un post donde vemos que una persona comenta y yo respondo. ¿Vale? Este comentario, esta respuesta, está anidada a este comentario. ¿Vale? ¿Cuántos niveles se pueden crear de, de comentarios anidados? Pues todos los que tú quieras. Si alguien responde... Si alguien responde a mi comentario, se anida con este comentario. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre? Que cuando se anida, se crea en la mayoría de, de temas de WordPress esta, esta sangría, ¿vale? Este desplazamiento del comentario. Y claro, si ponemos 2, 3, 4 o 5, la respuesta, la cuarta respuesta... ¿vale? Va a tener eh, un ancho ridículo, ¿vale? Y aquí van a quedar todos estos párrafos súper apretados, ¿vale? Entonces, no tiene, o sea, queda mal, ¿vale? Queda mal porque eh, normalmente está configurado así. Por lo tanto, puedes configurar el, los, los comentarios anidados, ¿vale? Las respuestas a las respuestas, ¿de acuerdo? Simplemente con el objetivo de que tengamos pues bueno, pues menos, eh, menos sangría, ¿vale? O, o si no queremos que la gente pueda comentar a una persona directamente, ¿vale? Que esto también es, eh, que esto también es algo bastante común, ¿vale? Que una persona comente, y si alguien quiere responder a esta, a esta pregunta, que comenta justo debajo, en el mismo nivel, ¿vale? Que no se cree una respuesta, sino que sea un comentario aparte. ¿vale? También, también sería válido. En este caso, bueno, bueno, he configurado como 5 niveles, eh, quizás se podría, se podría reducir si, si queremos, ¿vale? Pero con 5 niveles, que es lo que viene por defecto, pues también está bien. La siguiente opción nos dice, separa los comentarios en páginas de 50 comentarios por cada página y muestra la última página por defecto, ¿vale? O la primera página por defecto. Esto lo que va a hacer es que si activamos esta opción, cuando existan más de 50 comentarios, ¿vale? Aquí pues tenemos 45, pues lo que se crea aquí abajo es una, una paginación. ¿Vale? Una paginación para poder navegar entre los comentarios. Claro, no es lo más adecuado porque va a crear una URL diferente para esos comentarios y entonces. Pues digamos que quizá no sea lo más optimizado para las URLs. ¿Vale? Y aquí podemos elegir si en esa paginación se van a, se van a mostrar los, los primeros comentarios, la primera página de comentarios o la última, es decir, los comentarios más nuevos o más antiguos. Y finalmente, por cada página, también podemos hacer exactamente lo mismo. ¿sí? Es decir, mostrar los comentarios nuevos los comentarios más antiguos al principio de cada página vale si ponemos los comentarios más antiguos pues simplemente este de aquí va a ser el primer comentario que te pongan y el último es el último comentario que te han puesto algo eh, bastante lógico pero a lo mejor si te dedicas y tienes un tipo de post donde aparezcan preguntas eh, frecuentes a lo mejor lo quieres configurar al revés, que la última pregunta, la pregunta más actualizada, aparezca arriba del todo, y las, eh, las más antiguas abajo del todo, ¿vale? Esto ya como queráis, yo creo que lo más lógico es tenerlo de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, este comentario se puso en el 2017, aquí abajo, pues tenemos otro, otro comentario del 2019, pues, perfecto, ¿de acuerdo? Nos vamos con las siguientes opciones. Estas opciones son para eh, controlar los avisos que nos llegan a nuestro correo electrónico. En ajustes generales, recordar que se puede configurar y debemos configurar un, un correo electrónico del administrador, ¿vale? Entonces a ese correo le va a llegar un correo cada vez que alguien envía un comentario o si se ha recibido un comentario para moderar, ¿vale? Eh, los comentarios para moderar aparecen en la zona de comentarios, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy yo creo que el correo electrónico es sagrado y so bueno, sobre todo cuando tienes muchos comentarios, ¿vale? Si acabas de empezar, pues te hace ilusión que alguien comente en tu blog y te aparezca en el correo electrónico y te des cuenta y vayas rápidamente a responderlo. Pero cuando ya tienes eh, tantísimos, ¿vale? O tienes 5 al día, o, o, o aunque tengas 10 aunque tengas a la semana, ¿sabes? vas a recibir 10 correos todas las semanas de tienes un nuevo comentario, tienes un nuevo comentario. Está bien si quieres moderar mucho los comentarios, pero a día de hoy yo creo que el correo es bastante sagrado y quitaría las dos opciones, ¿vale? Para, para que no me avisen, ¿de acuerdo? Eh, como yo, por ejemplo, soy una persona que entra mucho al panel de, administra de administración de mis blogs, entro prácticamente cada día. Pues claro, ya comento los, ya modelo los comentarios, ¿vale? Porque aquí, cuando tienes un comentario, aparece una bolita roja diciéndote, tienes cinco comentarios, ¿vale? Es decir, que si vais a trabajar mucho dentro de vuestro panel de WordPress, porque, por ejemplo, tengáis un blog, os vais a dar cuenta de los comentarios que, que vais a tener, ¿vale? Pero bueno, esto ya que cada uno lo configure como, como quiera, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay dos opciones? Bueno, pues hay dos opciones. Porque podrías, eh, podría ser que alguien comentara y que ese comentario no se moderara, ¿vale? Se publicara automáticamente. Y entonces decides, oye, si se publica automáticamente, pues perfecto, que no me avisen, pero si eh, hay alguna característica en ese comentario que haga que yo tenga que aceptar o rechazar ese comentario, pues que me avise, ¿vale? Simplemente ahora veremos diferentes. Eh, características que puede tener un comentario que se vaya a moderación o que se vaya directamente a la, a la papelera. En las siguientes eh, opciones, estas son bastante importantes y hay que prestar un poquito de atención, ¿vale? Si has, si has perdido el hilo, te pido un poquito de atención porque estas son un poquito problemáticas, ¿vale? Aquí nos dice, para que aparezca un comentario, el comentario debe aprobarse manualmente. O el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. ¿Vale? Cuidadito con esto. Si dejamos esto por defecto y el autor del comentario primero tiene que tener un comentario aprobado. Cuando le apruebes un comentario, ¿vale? Por, por, por primera vez el usuario va a llegar a tu blog y te va a poner un comentario. Ese primer comentario, como es de ese usuario, eh, lo vas a tener que moderar tú vale vas a decir vale esto es un comentario real no es spam lo acepto vale y si solo tenemos esta opción activada el segundo comentario que ponga esa persona ya no lo tienes que moderar ya se va a publicar vale qué es lo que ocurre que esto la gente de WordPress se lo sabe vale mucha gente se lo sabe y hay mucha gente que para ponerte spam o gente que son troll te ponen primero un comentario muy amigable dice anda, muchas gracias por comentar te dice me ha gustado muchísimo tu blog es el mejor artículo no sé qué y lo publicas en el primero te alaban y en los demás te cuelan spam o, o, o cualquier troleo ¿vale? así que cuidadito vale cuidadito yo creo que lo más correcto es que todos los comentarios se deban aprobar manualmente al menos que no tengas cientos y cientos de comentarios que se tengan que publicar manualmente, ¿vale? Porque es que si no, eh, esto no es como los comentarios de, de YouTube, ¿vale? Que si alguien pone algo, eh, algo feo, pues bueno, pues eh, lo borraré más adelante eh, o, o ya veré cómo modelo los comentarios de YouTube. En, en YouTube, eh, pues bueno, si hay gente que, que dice tontería, pues incluso se les deja, ¿vale? ¿Qué más da es YouTube? Pero en tu página web, si viene alguien a trolear, eh, pues no. Bueno, eso no, no, no es aceptable. Por lo tanto, creo que lo más correcto es tener las dos, eh, las dos opciones, ¿vale? Para que el comentario tenga que aprobarse manualmente sí o sí, ¿vale? O por lo menos la, la primera. Y bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a ver esta zona de moderación de comentarios, ¿vale? En esta zona nos dice mantener un comentario en espera. Si contiene más de dos enlaces, una característica común del spam en comentarios es el gran número de enlaces, ¿vale? Yo aquí directamente pongo uno. Si me pones un enlace en los comentarios, es que quieres que vea algo, ¿vale? Pero normalmente es spam de la página web del que te ha puesto comentario, ¿vale? Entonces, ya miras el comentario y depende lo que sea... Se lo, se, lo, se lo respondes o no se lo respondes. Si alguien te dice, tengo un problema en mi página web, te pone la URL, ayúdame a solucionarlo o, o lo que sea, ¿vale? O que a mí no me funciona. Pues bueno, si eres muy amigable, a lo mejor eh, le haces caso. Pero muchas veces ese tipo de comentarios es para colarte un enlace, ¿vale? Que lo, que lo sepáis. Por lo tanto, si tiene más de un enlace, lo voy a revisar, ¿vale? Lo voy a revisar. A ver, no tienes. A ver, hay, hay este tipo de gente en internet, pero no todos son así. Muchas veces, eh, me, mucha gente me envía, eh, cuando yo hago un tutorial o cuando hacemos algún tipo de información, nos envía información extra que puede ayudar a los usuarios que ya han seguido este artículo. Entonces, pues lo dejo, ¿vale? Una, una segunda guía, eh, consejos aparte, eh, problemas que puedan tener en el futuro, pues toda esa información que es de valor para los usuarios la dejo. Y bueno, vamos a seguir con, con esta zona de moderación de comentarios. Aparte de esta opción, vienen dos grandes recuadros. Que aquí nos dice, cuando un comentario contenga cualquiera de estas palabras en su contenido, el nombre del autor, la URL o el correo electrónico, o la dirección IP, o, o el navegador, ¿vale? será mantenido en la cola de moderaciones. ¿Vale? Esto significa que si ponemos, si el comentario que pone la gente tiene aquí esa palabra, en cualquiera de sus zonas, se va a poner eh, como moderación, ¿vale? Aquí podríamos poner, pues, eh, palabras sospechosas de spam, ¿vale? Que sea sospechoso, como por ejemplo, eh, ves a esta página web, ¿de acuerdo? O te dejo aquí el enlace, o la palabra enlace, o algo por el estilo, ¿vale? O la palabra problema. De esta manera, cuando llegue un comentario con la palabra problema, tú lo moderas. ¿Vale? Para ver si es un problema real, si esa persona tiene algún tipo de problema. Estoy hablando en el caso de tutoriales siempre, pero en otro tipo de blogs, eh, nada, ¿vale? Normalmente esto se deja, se deja en blanco. Pero bueno, esta, este, este bloque no hace falta que lo configuremos si tenemos que todos los comentarios se tengan que aprobar manualmente. Es simplemente para cuando esto lo dejamos en automático y aquí queremos poner algunas, algunas palabras que detectemos que puedan ser spam, ¿vale? O sea, que tenemos que nosotros moderar, ¿de acuerdo? Podríamos poner palabras en inglés, como por ejemplo, de, ¿vale? Eh, diferentes palabras que se, que se digan normalmente en inglés para, que, para moderarlo, ¿vale? Si tenemos esta opción quitada. También podríamos poner otro tipo de palabras, como por ejemplo la palabra eh, casino, eh, la palabra eh, póker, ¿vale? Que esto es muy de spam, otros tipos de palabras más eh, que tengan que ver con, con pornografía, etcétera, etcétera, para tenerlo que moderar. ¿Qué es lo que ocurre? Que después tenemos esta maravillosa opción que nos dice palabras rechazadas en los comentarios. Cualquier palabra que aparezca en los comentarios, ¿vale? Que tenga... Eh, que aparezca y que tengamos configurada aquí, lo que va a hacer es que directamente se va a ir a la papelera. ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos poner las palabras poker, casino, Viagra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas esas opciones, o sea, todas esas palabras que vamos detectando que van a ser spam en un 90%, las ponemos aquí. Si tienes un blog que habla de, eh, de un casino, evidentemente, no pongas aquí la palabra casil, ¿vale? Pero la mayoría de spam es de este, de este tipo de estilo, ¿vale? Por lo tanto, los comentarios que contengan las palabras que pongamos en este campo se van a moderar. Eh, las, palabras que, las palabras que aparezcan en los comentarios que configuremos en esta zona se van a ir directamente a la papelera. ¿Vale? Podríamos poner también insultos, ¿vale? Es, es bastante común que alguien llegue a un blog y, y te insulte vale pues entonces ese, ese comentario directamente a la papelera o los podríamos poner aquí para revisarlos vale finalmente tenemos eh, esta última opción las opciones de, de avatares que es para configurar las imágenes que aparecen en los comentarios vale antes de hablar de estos ajustes tenemos que tenemos que saber que estos comentarios vale se pueden personalizar vale pero claro para personalizar esto existe un sistema vale un sistema ya creado un sistema externo donde tú configuras tu foto tu nombre tu descripción tu página web y la configuras para que cuando eh, cuando pones un comentario en un blog de WordPress o que, o que utilice ese sistema, ya automáticamente aparezca tu, tu imagen, ¿vale? Porque aquí en este formulario, en este formulario tú no puedes enviar tu imagen y estas personas no están registradas en mi página web y tienen sus imágenes personalizadas, ¿vale? ¿Cuál es este sistema? Pues este sistema es el sistema Gravatar, ¿vale? Que es propiedad de los que están también detrás de WordPress. Entonces aquí en gravatar.com tú puedes iniciar sesión, ¿vale? Que como vemos hacen que te registres en wordpress.com. Que wordpress.com no es lo mismo que wordpress.org y nosotros estamos utilizando wordpress.org. Pero bueno, esto es un tema aparte. Te dejaré en la descripción eh, un enlace a diferencias entre wordpress.com y wordpress.org si quieres saber más del tema. Pero bueno, en esta plataforma nos podemos registrar. Y podemos crearnos un perfil, ¿vale? Cada vez que comentemos, pues va a aparecer este perfil. Y como vemos, es común, es muy común que haya gente ¿vale? que esté registrada y tenga su imagen personalizada. Y entonces estos ajustes son un poquito para configurar esto. Nos dice que se muestre el avatar, calificación máxima de la imagen de esos perfiles en tu blog. La gente podría poner eh, imágenes sobre pornografía o sobre cualquier cosa eh, en su perfil de gravatar. Claro, qué es lo que ocurre, que nosotros no queremos esas imágenes en, que aparezcan en nuestra zona de comentarios. Por lo tanto, aquí nos dice calificación para todos los públicos, posiblemente ofensivo, destinado a un público adulto o contenido más adulto que los anteriores, ¿vale? Entonces, pondríamos que para todos los públicos. Que si alguien se ha puesto una imagen rara, que no aparezca vale y después tenemos los avatares por defecto vale los que van a aparecer cuando una persona no tiene ningún tipo de imagen vale persona misteriosa en blanco luego tipo de grabatar eh... aquí estos que ponen autogenerados significa que van a cambiar vale van a cambiar cuando la gente comente vale es decir que no todos los iconos van a ser iguales por ejemplo este que tiene monstruitos pues van a aparecer a cada persona se le asigna un monstruito vale, entonces eh, los podemos utilizar yo utilizo el de persona misteriosa y ya está si quisiéramos aquí personalizar una, una imagen deberíamos de instalar un, un plugin adicional vale y bueno, una vez tenemos esto configurado ponemos guardar los cambios y ya tenemos la zona de, configura de, la zona de configuración de los comentarios bien configurada lo más importante esta opción de aquí que nos dice permitir a la gente enviar comentarios si queremos tener comentarios. Quitar estas dos opciones porque consumen recursos y no se utilizan para absolutamente nada. Y tener esta opción de que los comentarios deben apro eh, aprobarse manualmente. ¿vale? Digamos que estas son las tres opciones que hay que tener configuradas. Como vemos esto es realmente fácil de configurar y súper rápido. Ajustes, comentarios, clic, clic. Eh, quitas estas de aquí si no quieres que te molesten los correos electrónicos, clic, clic, y, y, y se acabó, ¿vale? Y, y aquí otro clic, es decir, en 4 o 5 clics esta zona la tienes configurada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no te hacen esta explicación a nivel profesional, cuando llegas aquí y ves otro tutorial, que sí, que sí un tutorial de esto puede durar 3 minutos. Llego aquí, hago clic, 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 y se acabó. Pero, y todo el valor, y todo ese conocimiento que os lleváis aparte por ahora saber esto que ¿eh? esto es la diferencia entre ser profesional o entre hacer clics en pantalla y, y pasar al siguiente vídeo y bueno eh, espero que te haya sido de ayuda si tienes cualquier duda eh, acerca de acerca de esta zona y acerca de los comentarios la puedes poner en la zona de comentarios de YouTube ya que de momento en diccionario web no tenemos habilitados los comentarios en el blog, ¿vale? Porque la mayoría son tutoriales y yo ya he aprendido, yo ya he aprendido a que el trabajo que da la moderación de todos estos comentarios en todos los tutoriales que tengo en esta otra página es muchísimo trabajo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una zona de comentarios que es la de YouTube. La de diccionario web. Ya veremos si algún día la activamos. Y bueno, nada más, que me enrolle como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo de la serie de ProBasic de WordPress. Espero que te haya gustado. Hasta luego.